Llega recargado. Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología, y como sabes, las aplicaciones modificadas muchas veces no cuentan con estas funciones bastante, pero bastante ahorrativas en torno a tiempo que ya cuenta WhatsApp. En la actualidad, la aplicación de Meta se ha actualizado completamente y ahora no solamente trae un nuevo diseño, sino también un nuevo logo y además una nueva experiencia para poder chatear con todos tus amigos. Resulta que ha añadido una serie de funciones con la finalidad de que puedas obtener mayores recursos sin necesidad de estar utilizando aplicaciones de terceros. ¿Cuáles son estas funciones exclusivas que ya tiene WhatsApp en tu celular Android o iPhone? Pues aquí te las resumo para que las tengas en cuenta. La primera de ellas es que ya puedes habilitar un correo electrónico con la finalidad de que ahí te llegue tu código de verificación. Eso quiere decir que ya no solamente tendrás pues la llamada, el mensaje de texto o que recibas un mensaje en tu celular anterior donde usaste WhatsApp, sino también se habilitará lo que vendría a ser el correo electrónico muy pronto, aunque algunos usuarios ya lo tienen pero todavía no funciona de manera correcta. De esa forma, cuando se haya acabado el tiempo de pedir el código de verificación, que es aproximadamente un minuto, podrás elegir la opción de enviar a mi correo electrónico el código de verificación y listo. Cuando lo pongas, ya podrás iniciar sesión en WhatsApp. El segundo truco se encuentra específicamente en las llamadas. Lo único que tenemos que hacer simplemente es ingresar a privacidad o a chats, y ahí nos dirigimos a la parte baja en donde pues habilitaremos el botón de IP llamadas. Esto con el objetivo de que cuando nos realicen una determinada llamada de cualquier lugar del país, simplemente nuestra IP permanecerá totalmente oculta para que la otra persona no sepa absolutamente desde dónde nos estamos conectando. O por lo general, pues algunos con mayor conocimiento de tecnología tienen a usar el monitoreo de las conversaciones, y es por ello que WhatsApp ha decidido que la IP simplemente la puedes ocultar. Otro aspecto que llega a WhatsApp son los mensajes de voz, los cuales se pueden escuchar solamente una vez. Es bastante fácil de utilizar, simplemente tienes que actualizar tu WhatsApp y de ahí ingresar a cualquier conversación, presionar el icono del micrófono y empezar a hablar. Cuando hayas terminado, puedes volverlo a oír y así pulsar el número 1 para que solamente ese mensaje de voz o la nota de audio se escuche una sola vez. Cuando lo haya escuchado la otra persona, simplemente te aparecerá que ya lo abrió, pero solamente lo habrá escuchado una sola vez y no podrá repetirse en ningún momento. De esa manera aseguras que la otra persona haya interpretado bien el mensaje. Recuerda siempre también grabar tu nota de voz en un espacio bastante cerrado con el objetivo de que se escuche completamente bien. En cuarto lugar tenemos los avatars que se han modernizado. Ahora WhatsApp te permite crear un avatar con solo una fotografía tuya. De esa forma será lo más parecido posible tu avatar a ti, con el objetivo de que puedas decorarlo como desees y asimismo editarlo, pero también existe la función de poder crear tu avatar de manera manual, así que no hay preocupación si es que no se parece a ti o simplemente apareces demasiado alargado. Y finalmente y no menos importante están los chats de voz. Estos solamente funcionan en los grupos que tienen más de 33 personas metidos todos en una conversación. De ahí aparecerá como una especie de ondas en la esquina superior de todo el grupo. Simplemente presionas sobre ella y habilitarás lo que vendría a ser pues los chats de voz, con el objetivo de que empiecen a escucharte los que integran ese grupo. Pueden escucharte cualquier tipo de personas, pero solo metidas en dicho conversación. De lo contrario, no lo podrá oír. Y si lo desconoces, es muy similar a lo que sería pues los chats de voz o las conversaciones de audio en Twitter o la actual X. Bien, estas han sido las novedades que hay en WhatsApp normal. Y si te gustó estos trucos, dale manito arriba. Y si no te gustó, déjame tu comentario en la parte de abajo. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología. Hasta la próxima. We'll be right back.